Hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Momento de un nuevo vivo después de mi mudanza que fue bastante power. Vamos a tener un poquito más de vivos y tratar de seguir un hilo conductor con todos estos temas que tanto interesan, ¿no? Que tienen que ver con la salud y el bienestar desde una medicina y una mirada un poco más holística y más integrativa. Ya vamos a dejar de separar los órganos, no tengo hepatitis. Y separarlo, ¿no? Porque en realidad estamos todos, somos un conjunto, ¿no? Y no viene el hígado por un lado y la piel por el otro. En realidad hay una conexión muy importante entre el cuerpo humano, entre las diferentes partes. Así que esa medicina que divide, la vamos a empezar a unir de vuelta. Esa es la idea. Con estos encuentros. Así que bueno, antes de venir para acá, para Argentina, alguien me había pedido que hablara sobre el tema de depresión, por eso es lo que le sugerí que hoy hablemos sobre ese tema. Y yo estoy abierta igual a que hablemos del tema que quieran, pero bueno, como hoy quedamos en que íbamos a hablar de este tema, los invito a que empecemos como a apreciar la importancia. Y bueno, quizás alguna vez tuvieron algún amigo o ustedes mismos estuvieron alguna vez en alguna situación de mucha tristeza y no sabían cómo superarla o a quién recurrir y qué hacer, ¿no? Así que bueno, esta es la idea de hoy. Así que bueno, agradecer a todos los que están aquí conectados y si quieren vamos a comenzar. Buenísimo. Bueno, entonces, para los que no saben nada, podríamos entender a la depresión como, digamos, hay diferentes niveles de depresión según lo que es la medicina convencional, ¿sí? Para todo lo que es enfermedades que nosotros vamos a englobar dentro de lo que se llama enfermedades psiquiátricas o de la mente, hay un manual, ¿sí? Que es el manual DSM-4 y desde ese manual, según los síntomas que alberga esa enfermedad, se clasifica como depresión menor o depresión mayor, por ejemplo. Bien. A su vez, hay dos grandes grupos de enfermedades dentro de lo que es las enfermedades psiquiátricas. Bien. Están las neurosis y las psicosis. Esa es como la primera división más importante a la hora de hablar de enfermedades de la mente o enfermedades psiquiátricas. Bien. ¿Y qué es lo que va a diferenciar a las enfermedades, digamos, las neurosis de la psicosis? Justamente lo que diferencia a estos dos grandes grupos de enfermedades es que la psicosis son aquellas enfermedades en donde se considera que la persona no tiene conciencia de su enfermedad, ¿sí? Son personas que normalmente no tienen conciencia de enfermedad, ¿sí? No es como que no sufren la enfermedad, o al menos se cree que no la sufren. En cambio, las neurosis sí se sufre y sí hay conciencia de enfermedad. ¿Bien? Entonces, la depresión está dentro de lo que se llama enfermedades neuróticas o las neurosis, ¿sí? Esto es según manuales, ¿sí? O sea, manuales de medicina que para mí, bajo mi entendimiento, se engloban a las enfermedades de la mente según un número determinado de síntomas, según cuánto tiempo la persona presenta esa cantidad de síntomas, se engloba en un trastorno de ansiedad, un trastorno, un ataque de fobia, un pánico, un trastorno de ansiedad generalizado, bueno, etcétera, ¿sí? Que serían las enfermedades de la mente y dentro de la mente las enfermedades neuróticas las que les estoy mencionando ahora. Y con la depresión pasa algo parecido, ¿sí? Tenemos una depresión menor y una depresión mayor. A fines prácticos, eso es solamente para describir en dónde se englobaría, ¿sí? Es, digamos, qué tipo de diagnóstico está hecho en base a estos términos, ¿sí? El tema acá, más importante, es que una persona con depresión, ya sea menor o mayor, tiene ciertos síntomas que está bueno, ayudar si se puede para que recupere su estado de alegría, ¿no? Una cosa muy interesante a tener en cuenta es que muchas veces las enfermedades maníacas o bipolar, sí que está dentro de lo que serían las psicosis, todo esto estamos hablando en términos muy del manual este que les mencioné al principio, el DSM-4, ¿bien?
que no sé si es más mi estilo, pero bueno, como para que se den una idea de que de más o menos la bibliografía que uno puede llegar a manejar. Muchas veces la manía o el trastorno bipolar, también se lo conoce con ese nombre, inicia y comienza con una depresión, ¿sí? Porque el trastorno bipolar es como que va ciclando entre manía, que es como un grado de euforia bastante alto, a la depresión, ¿sí? Entonces, muchas veces los medicamentos psiquiátricos que se dan para esa persona que y debuta su manía con una depresión son los ERS, ¿sí? Por ejemplo, son un grupo de medicamentos, no importa, no vamos a hablar de ellos ahora, pero muchas veces lo que hacen es ciclar o que la persona lleve a una manía, ¿bien? No sé si se entiende hasta ahí lo que quiero contarles, porque eso hay que también, está bueno saberlo, ¿sí? Hay depresión o hay depresión que cicla con manía, ¿sí? Que eso sería el trastorno bipolar. Bien, genial. Y que a veces la medicación convencional que se da a una persona que tiene depresión, a veces, a ver, ¿qué le pasa a la persona que tiene depresión? ¿Sí? Uno de los síntomas que tiene es que no tiene ganas de hacer nada, ¿sí? Que está, vive en la cama, no tiene ganas de levantarse, no tiene ganas de hacer nada, ¿sí? Y esta medicación, que muchas veces se utiliza para estos cuadros, le da pilas a la persona, le da energía, le da pilas y le hace ponerse un poco más pila, e inclusive la puede llegar a hacer accionar a que cometa algún delito contra su propio cuerpo, ¿sí? Si se entiende lo que quiero decir. Entonces hay que tener mucho cuidado a veces con estas medicaciones que se utilizan para este tipo de enfermedades. Entendiendo que hay situaciones donde es necesario, o por lo menos saca de la gravedad y de la urgencia a esa persona, ¿sí? Entonces, uno de los síntomas tiene que ver con el no querer hacer nada, otro de los síntomas con la tristeza, la angustia, ¿sí? Otro de los síntomas tiene que ver también con la dejadez, ¿sí? Con personas que no se están ni preocupando por su aspecto físico, su aspecto higiénico tampoco, ¿sí? Estamos hablando de casos más graves, pero es un síntoma posible. Y otro síntoma puede ser o que no ingieran alimentos o que ingieran de más también, porque hay personas que se suplen sus necesidades emocionales a través del alimento, así que puede ser de las dos cosas, de las dos situaciones, y la idea de quitarse la vida también, ¿bien? Que eso sería lo más riesgoso dentro de lo que es una depresión, ¿sí? Bien, para Ayurveda, hablando de manera más ayurvédica, los doshas que más pueden o que más probabilidad, porque esto es una tendencia de la mente, ¿sí? Los doshas son tendencias al desequilibrio. Nosotros tenemos en realidad un poquito de cada dosha, pero tenemos como lo que se llama prakriti, una constitución doshica específica, generalmente de dos doshas, ¿bien? Y eso se conoce con el nombre de prakriti. El prakriti que más puede llegar a tener esta tendencia a la depresión es lo que conocemos con el dosha pita-kafa o kafa-pita. Más que nada kafa-pita, ¿sí? Kafa es el elemento o el dosha que más agua tiene, y el agua es emoción, ¿bien? Cuando se estanca puede ser que una persona experimente depresión, tristeza y este cuadro, ¿bien? Entonces, probablemente las personas que estén aquí ya saben cómo, desde la medicina más convencional, cómo se tratan este tipo de enfermedades, cómo son trabajadas este tipo de enfermedades. Entonces yo les voy a traer acá una mirada un poco más holística, más integrativa. Primero hay que entender que el cuerpo o la mente, cuando se manifiesta, ¿sí?, y desarrolla una enfermedad, es porque algo está sucediendo. No es que una depresión simplemente puede ser tratada con antidepresivos y con esa mirada tan sencilla, ¿no? Como diciendo, bueno, antidepresivos y ya está. Porque en realidad es una manifestación que está teniendo ese ser de algo que le está sucediendo internamente, ¿sí? Para yo tener el deseo de quitarme la vida, hay algo que me está sucediendo a mí internamente.
no es una tontería. ¿Sí? No es algo banal, ¿sí? Tengo que prestarle atención realmente y darme cuenta de que es algo serio. Eso es lo primero a tener en cuenta. Generalmente la persona que manifiesta ese deseo, no hay que darle menor importancia, ¿sí? A veces nosotros, esto lo digo porque por ahí, no, dijo eso, pero... Bueno, es que si lo dijo, ya lo está pensando. Entonces, habría que tener mucha, mucha importancia a ese ser que está manifestando ese deseo. Porque si lo dijo, quiere decir que en algún punto lo puede llegar a concretar. ¿Bien? Eso es muy, muy importante a tener en cuenta. Bien. Entonces, ¿de qué forma yo puedo llegar a ayudar a alguien que tenga este problema o esta patología? Bien. Si tienen alguna pregunta, déjenmela ahí abajo en donde hay una señal de preguntitas, que yo después la contesto. Bien, entonces, si yo les digo que el doya que más puede llegar a manifestar, o la constitución doyica que más puede llegar a manifestar este tipo de enfermedades, es Kapha Pitta, porque tiene que ver con el elemento agua, y Kapha Pitta sería la proporción de más agua que puede llegar a tener una persona, ¿bien? Entonces, ¿cómo podemos tratarlo? Bueno, a través del alimento, siempre lo digo y lo manifiesto de esta forma, es muy importante llevar desde lo más denso a lo más sutil, ¿bien? Yo cuando tomo acción y cambios en mi forma de vivir y en mi forma de comer, y empiezo a hacerme más sutil, ¿bien? Que es lo que necesitamos en este caso, le voy a explicar por qué. Empiezo a pensar, mi mente ya no está tan embotada, ¿sí? Nosotros tenemos que primero ir al primer punto de Ayurveda, que es que tu alimento puede nutrir tu cuerpo y también tu mente. Entonces, para un doya, pita kapha o kapha pita, lo mejor es una alimentación que sea basada en plantas y que esté libre de harinas, ¿sí? La harina, a ver, ¿qué pasa con las harinas? ¿Sí? Que es como el gran tema. La harina es un alimento que en realidad viene de un cereal o de un grano o de una semilla. ¿Bien? Hasta ahí vamos. El común denominador de las harinas que nosotros consumimos, ya sean pizza, pasta, empanadas, galletita, budín, ¿qué más? Bueno, en panquequitos, no sé, lo que sea, es una harina refinada. Bien, esa harina refinada ejerce en el cuerpo, no importa si es de trigo o no es de trigo, sino esto es el mismo mecanismo, ¿bien? Lo que va a hacer cuando yo la ingiero, salvo que sea de frutos secos, porque los frutos secos tienen más grasa, entonces este mecanismo que voy a explicar ahora se basa sobre todo cuando hay mucho hidrato de carbono, ¿bien? Entonces, lo que hace apenas yo consumo esa harina es aumentarme la glucemia, me la aumenta como si fuera en picos, y con ese subidón de glucemia yo también viene un subidón posterior de insulina. ¿Vean? Esto es un mecanismo que va a pasar con cada cosa que yo consuma que sea hiper llena de hidratos de carbono, ¿sí? como hidratos de carbono de fácil absorción, de muy mala calidad, y por ejemplo, jarabe de alta fructosa, o sea, todo lo que es procesados, envasados, que generalmente todos tienen este ingrediente veneno, nos va a generar eso en el cuerpo. ¿Bien? Esto es como que a mí me llena de energía, ¿sí? Me da un impulso de energía, donde yo quedo como uff, rep, con mucha carga energética, me siento súper, pero esto, a su vez, en el sistema nervioso, que es la parte, digamos, de lo que sería el sistema límbico, que es la parte como más antigua de nuestro cerebro, hace este mismo efecto, ¿sí? Es como que nos da ese subidón a nivel cerebro. Porque recuerden, el alimento puede nutrir tu cuerpo y también tu mente, ¿sí? Entonces, por eso es importante ver este asunto, ¿bien? Entonces, nos hace ese subidón en el cuerpo a nivel de la sangre y nos hace ese mismo subidón a nivel del cerebro. Pero llega un punto que la glucemia entró a las células, la glucosa entró a las células, y ya, ya no hay tanta glucosa dando vuelta por la sangre. Entonces necesitamos ese nuevo subidón de energía porque es como que nos bajamos la energía, ¿bien? Entonces necesitamos de vuelta una nueva dosis
para sentirnos así de energéticos, ¿bien? Y así a nivel mental pasa exactamente lo mismo. Es como que se genera un sistema de refuerzo que genera adicción. Esto pasa, es el mismo mecanismo que sucede con las drogas, ¿sí? Con drogas adictivas me refiero, ¿sí? Que tienen acción en el sistema nervioso. O sea, que cuando yo les hablo de azúcar de fácil absorción o hidratos de carbono de fácil absorción, como por ejemplo las harinas, lo que les estoy explicando es que van a generar una adicción a nivel del cerebro. Entonces, por eso cuando hablo de harina, es la, como algo que la gran mayoría tiene de, sí, hablemos de harina porque es mi problema. O sea, hay una parte del ser que se da cuenta que hay un conflicto ahí, pero hay otra parte que es como que le cuesta salir justamente por esto. ¿Bien? Y de ahí también vuelven, nacen un montón de dietas que son cetogénicas, ¿sí? Que se usan muchas más grasas y proteínas y no hidratos de carbono, menos hidratos de carbono de fácil absorción, justamente para evitar este problema. ¿Bien? Pero bueno, estas son dietas más extremas, ¿bien? Entonces, yo puedo mejorar la calidad de pensamiento de ese ser si yo le modifico la alimentación, ¿sí? Esto quiero que quede claro y les estoy explicando por qué. No es que a mí se me ocurrió, ¿sí? Sino porque hay una acción real en el sistema nervioso que ya los ayurvedas ya lo sabían. Por eso hablaban de esto, de que un alimento puede nutrir tanto cuerpo como mente, o no puede nutrir ni cuerpo ni mente, ¿bien? Entonces, la idea primaria es esta. Cuando yo tengo una persona que no está en su sano juicio, ¿sí? Que está viendo todo muy negro, podríamos decir, y a través del alimento yo puedo ayudar a que esa persona empiece a conectar mejor con su forma y con la calidad de pensamiento, ¿bien? Obviamente que no es lo único, pero es como el primer paso, porque voy a estar ayudando a que piense distinto. Ya pensando distinto puede empezar a tomar acciones diferentes, ¿bien? No estoy hablando acá de situaciones en donde por ahí se tengan que recurrir a fármacos, digamos, convencionales, ¿sí? Después, está bueno también tema digestión, ¿sí? Que muchas veces en personas que tienen este tipo de cuadros, obviamente la digestión la van a tener alterada porque están pensando cosas que no son positivas y que obviamente les va a estar influyendo en todo su cuerpo, en todo su organismo e inclusive en la digestión, con lo cual van a estar juntando y acumulando mayor cantidad de toxinas, ¿sí? Entonces yo a través del alimento puedo ayudar a que esa digestión mejore, a que tenga una mejor calidad de pensamiento y a que empiece a tomar mejores decisiones, ¿sí? A su vez, hay plantas que se pueden utilizar acompañando este proceso, ¿no? Porque si no, obviamente va a depender del grado, en la situación en donde está esa persona, cómo se siente, bueno, el grado, ¿no? Y también qué acompañamiento tiene, ¿bien? Pero puedo usar plantas. Una de ellas es claramente el hipérico, ¿sí? Que seguramente acá muchos lo conocen, ¿sí? El hipérico es una de las plantas que se puede utilizar para estos casos, ¿bien? Después, lo que se podría hacer es según síntomas que acompañan, ¿bien? Pero la idea siempre va a ser de lo más denso a lo más sutil. Claramente, una vez que uno cambia la alimentación, empieza a razonar un poco más coherentemente, un poco mejor, puede abarcar temas más relacionados con la parte emocional, ¿no? El conflicto que realmente está generando adentro para que el ser se sienta de esa manera, ¿bien? Bueno, hasta ahí. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Acá veo que me hicieron una. Bueno, si quieren me pueden dejar preguntas acá en la parte de abajo. Acá hay una persona que me está preguntando cómo empezar a eliminar las harinas sin sufrir el proceso. Bien, excelente pregunta. Bien, como les expliqué, cuando uno va a dejar harinas, es un proceso como si dijéramos estoy desintoxicándome, ¿no? Es como en algún punto puede llegar a ser tan drástico como si yo estuviera adicta a cierta droga y tuviera que dejar esa droga, ¿bien? Entonces, dependiendo de cuánta adicción yo tengo a eso, a esa harina, ¿sí? Va a ser también el grado de
podríamos decir, no me gusta la palabra esfuerzo, pero sí ¿cómo decirlo? De esfuerzo o de intención que yo le tengo que poner a este cambio, ¿sí? Es como cuando, a ver, el ego, que es todo este chip software que te pusieron, que te has puesto y que otros te fueron diciendo de lo que vos eras, de lo que es rico, lo que no es rico, lo que está bueno, lo que no está bueno, lo que tenés que comer, lo que no tenés que comer, que es mediodía, hay que comer facturas, etc. Todo ese chip, ese software, ego, siempre va a intentar llevarte a la situación anterior. Entonces, cuando vos quieras iniciar este cambio, el ego siempre va a querer boicoteártelo. ¿Bien? Eso hay que saberlo. Cuando empezás un cambio de este estilo, vos tenés que tener clarísimo que va a venir tu mente a decirte que te compres la factura, que te vayas a comer una empanadita, que te comas una pizza, que cómo puede ser que no comas unos buenos espaguetis. Va a venir esa vocecita a decírtelo, ¿sí? O sea, vos en realidad con lo que vas a estar luchando, podríamos decir, es con tu propia, con tus diferentes yoes que van a querer que vos vayas hacia ese lugar, ¿sí? Siempre cuando tengo pacientes y me consultan, Flor, mira, quiero un cambio en la alimentación, genial, vamos bien, buenísimo. Cuando empiezo a hablar de los cambios en la alimentación según esa persona y según lo que me refiere, es como, pero no sé si puedo. ¿Bien? ¿Qué pasó ahí? Es justamente eso. El ser vino y quiere un cambio en la alimentación, porque el ser sabe que quiere un cambio en la alimentación, pero el yo, al escuchar de qué se trata el cambio en la alimentación, ya no quiere. Entonces vivimos en esa constante contradicción por escuchar los diferentes yoes que tenemos, que vienen justamente de la mente, no vienen del corazón. El ser sí sabe lo que quiere, sabe por dónde va el camino, sabe para dónde tiene que ir, pero los diferentes yoes le van alterando la ruta, digamos. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando vos decís, bueno, voy a tratar de dejar este alimento, voy a empezar a comer mejor y más sano, voy a tener una vida más saludable, porque me estoy dando cuenta, mi ser ya sabe y se está dando cuenta de que este alimento no me está ayudando, me está embotando. Es lo que yo digo, la harina embota muchísimo. No deja que tú pienses bien, que razones adecuadamente. Entonces, no sé, tenés un emprendimiento, tenés un negocio, tenés una familia, tenés responsabilidades. Mejor pensar bien que estar embotado, todo el día dormido, sin poder tomar una buena acción. Por eso es la recomendación, digamos, que empieces a intentar dejar este alimento, ¿bien? Pero en realidad vos tenés que ir, digamos, estando atento o atenta a que van a pasarte todos estos yoes, ¿no? Que vas a ver todos estos yoes que te van a decir, no, comete unas facturitas, o cuando pasás por la panadería, uy, qué rico olorcito, ¿por qué no te compras una si total una no es nada? ¿Bien? O sea, tu mayor desafío es superarte, o sea, tu mayor desafío es no darle bola a esa voz, y la forma en la que vos no le vas a dar tanta bola es sabiendo que eso va a suceder, teniendo en cuenta y estando atento que eso va a suceder, sabiendo que eso va a pasar, entonces no te agarra desprevenido, ¿bien? Es lo que también hablo yo, o he hablado, o que lo pueden ver en un montón de libros, dentro de ellos el Bhagavad Gita, es de esa lucha interna, ¿no? Como entre el ser y el hacer, ¿no? Entre los diferentes yoes y el ser. Es básicamente eso. Bien, espero haber contestado esa pregunta, pero esa es la parte más difícil, pero no imposible, ¿sí? Yo creo que conociendo esta situación y siendo más consciente de que eso es lo que sucede en todas las cabezas humanas, ya vas a poder encarar el tema un poco mejor, sabiendo que eso te va a pasar, estando atenta. Atento y atenta, ¿bien? Vamos a otra pregunta. Bien, hay alguien que me dice, para iniciar este cambio alimenticio, ¿cómo puedo empezar? Bien, genial esta pregunta. Bueno, lo ideal es saber en qué punto estoy parado, ¿no? O sea, qué tipo de alimentos estoy consumiendo, en dónde suelo comprar la comida, eso me da una orientación hacia cuánto tengo que cambiar y cuánto no. También me da una orientación mi estado de salud, ¿sí? Mi estado de salud, sobre todo mi estado de digestión, me dan una orientación muy importante
sobre qué tipo de alimentación yo estoy teniendo, ¿sí? Si mi digestión tiene ciertos síntomas, yo puedo pensar que hay cositas que puedo cambiar y empezar a dejar, porque es una forma de darme cuenta si estoy bien en este camino o no. Entonces, lo primero es saber en qué punto estoy. Eso me puedo dar cuenta a través de mi estado de salud, de mi estado de la digestión, de también mi peso corporal, y no hablo de lo estético, sino un peso saludable. Y también en dónde compro. ¿Sí? Si yo estoy comprando mucho en supermercados y no paso por la verdulería, muy probablemente que algo me esté faltando. ¿Sí? Si voy mucho a la carnicería, pero nunca a la verdulería, es probable que algo me esté faltando. ¿Bien? Esa es una forma. Y una vez que me empiezo a reconocer que hay ciertos alimentos que quizás no son tan buenos porque termino de comer y tengo sueño, no tengo energía para hacer nada, quiero salir a hacer algún deporte y no puedo porque me siento pesado, me siento que no puedo pensar bien, luego a la noche no duermo, vivo con sueño todo el día, mi digestión no es buena, nunca voy de cuerpo, tengo siempre acidez, ardor, eructos, o sea, estoy mal físicamente. Entonces lo que puedo empezar a hacer es empezar a comer más sano, ¿bien? ¿Y qué es comer más sano? O sea, comer más sano en realidad es sinónimo a recordar mi biología, en realidad, ¿sí? O sea, recordar mi biología. ¿Qué está más en resonancia con mi biología? Bueno, las verduras, las frutas, las legumbres, los cereales enteros y las semillas, los frutos secos y los aceites de buena calidad. Es lo que siempre digo. No hay una ciencia muy grande en todo esto, ¿sí? Eso está más en relación con mi biología. El alfajor Milka no está en relación con mi biología, ¿sí? Tiene un choclazo así de ingredientes, cuando un alfajor debería tener más o menos 4 ingredientes, ¿sí? Cuando yo me como un alfajor Milka, estoy comiéndome una lista gigante de ingredientes. Cuando me como estos ultraprocesados, me estoy comiendo un montón de ingredientes que ni siquiera puedo pronunciar, porque cuando quiero leerlos, ni siquiera sé qué miércoles es. No tengo ni idea de dónde viene, el origen, no sé de dónde son. Eso no está acorde a mi biología. ¿Bien? Entonces, esos son los alimentos que yo más tengo que dejar para tener energía, porque en realidad yo me estoy nutriendo para tener energía, para poder tener un cuerpo, digamos, y todas las funciones vitales del cuerpo que se lleven a cabo. Entonces, si yo estoy comiendo y me está robando energía, es porque claramente lo que estoy comiendo no es adecuado, ¿bien? Entonces, espero haber respondido la duda, que haya quedado clara, pero primero con el estado de salud, segundo, en dónde estoy comprando, y tercero, simplemente dieta basada en blandas, ¿sí? Me canso de decirlo. Es que es recordar nuestra biología, ¿sí? No, todo lo que venga envasado seguramente no esté muy acertado hacia dónde tengo que ir, ¿sí? O es lo que menos tengo que consumir, ¿bien? Bien, acá hay otra persona que me está haciendo otra pregunta, que es cómo mantener la motivación para no volver a los malos hábitos. Bueno, la motivación la voy a mantener, sobre todas las cosas, la voy a mantener cuando yo noto cambios. O sea, yo de repente no podía caminar, me dolía todo el cuerpo, me dolían las articulaciones, tenía sobrepeso, me sentía pesada, no podía dormir, tenía una digestión malísima, me sentía embotada, no me acordaba de nada y estaba triste. Porque esto es algo que pasa. O sea, yo tengo pacientes que dejaron su medicación psiquiátrica solo cambiando la alimentación. Entonces, también es un síntoma, ¿sí? Me siento triste, embotada, no sé por dónde ir. No sé por dónde arrancar, no sé qué hacer con mi vida y de repente empiezo a comer más sano y empiezo a sentirme mejor, ¿no? Bajo de peso, ya los músculos no me duelen, puedo hacer una buena caminata y estoy perfecta, me puedo agachar y no me duele nada,
me siento alegre y feliz y contenta, tengo una buena digestión y duermo bien. Entonces, ¿cómo no vas a seguir? Si eso es la motivación. Lo que pasa, repito, el problema acá es que escuchamos a todos los yoes que vienen a decirnos que no, que no, que no, que no, que no cambies. Porque el ego no quiere cambiar, el yo no quiere cambiar. El yo quiere seguir por la misma línea. Quiere seguir con... Hay una parte del yo, digamos, que quiere seguir con todo lo mismo. No quiere salir de esa zona de confort. Quiere estar en el mismo lugar porque el cambio... Y es un poco incómodo el cambio. ¿Bien? Entonces pasa exactamente lo mismo. Si vos le prestás... O sea, vos tenés que saber y estar muy, muy atenta y atento que va a venir esa vocecita que te va a decir, no, hace esto, hace lo otro. ¿Viste? Como los dibujitos de los Simpsons, que está el angelito acá y acá el diablo. Bueno, lo mismo. El diablo que te dice, no, anda, comprate una factura, comete un, no sé, algo feo, comete el alfajorcito de Milka. ¿Bien? Y acá tenés a la vocecita que te dice, no, no, seguí el camino, seguí, que te sentís bien. Bien, sería algo así. Entonces, la idea es esa. Si no me siento bien, elijo seguirme sintiendo bien. Entonces, elijo el camino que me hace sentir bien. Esa sería la idea. Gracias, me están dejando un montón de mensajes re bonitos. Se los re agradezco. Acá mi paciente Doris, que es un amor. Gracias, Doris. Doris nos dice... Gracias, doctora Flor, por tu generosidad. Hice cambios a partir de mi primera consulta con vos. Bendiciones para tu vida. La súper recomiendo. Gracias, Doris. Doris es una divina, una genia total. Pregunta, ¿qué puedo consumir para bajar el colesterol? El colesterol es, digamos, el cuerpo lo digamos, está en todo lo que es de origen animal. ¿Sí? O sea, diferentes tipos de carne, ya sea pollo, pescado, vaca, cerdo, cabrita, todo, cualquier animal. Y además el cuerpo humano lo sintetiza. ¿Qué quiere decir? Que si vos no lo consumís, igual lo vas a sintetizar. Y se sintetiza sobre todo en situaciones de estrés. Entonces, bajar el estrés y bajar los alimentos de origen animal. A su vez, aumenta el colesterol bueno, el HDL, haciendo ejercicio. Cuando haces mucha actividad física, el HDL sube enseguida. Así que esos son los tres pilares para bajar el colesterol. Mira, hay una persona que nos dice, Marcelo, nos dice si cada vez que como harina me da tristeza. Así que, bien, acá hay ejemplos. Seba nos dice, lo que está acorde con nuestra biología es todo aquello que consumimos a lo largo de nuestra evolución como especie. Obviamente el alfajor no está en esa lista. Qué divino. Bien, hay alguien que nos cuenta que dejó de consumir harina y sintió todo esto que estoy contando. Muchas gracias por el aporte. Acá hay alguien que me pregunta, las galletitas que dicen que son saludables como las cachafás, ¿qué onda? Bueno, hay que mirar etiquetas. Yo, por ejemplo, recién me acabo de comer una, miren ahora que le estoy dando dura a la harina, unas pepas integrales con chía, genial. Miro los ingredientes y no, chicos, no están buenas. No estaban buenas. Hay que mirar las etiquetas. Esa es la realidad. Y muchas veces nos engañan y no están tan buenas. Creo que hay que volver a la cocina. Lo digo en serio. Bien. Bueno, voy a mirar por acá. Que hay más preguntas. Veo que hay más preguntitas. Bien. Bien, vamos a responder esta. El huevo está dentro de nuestra biología. Bien, genial esta pregunta. Bueno, explico. Lo más cercano, los animales están como más, son más parecidos a nosotros, ¿sí? Están como en la misma escala, podríamos decir. Entonces, los animales sienten. Bien, y sus productos también, ¿sí? Tienen su parte emocional, podríamos decir, o sea, el huevo, la leche y los quesos. Sienten, como nosotros, ¿sí? Que tenemos emociones, ¿sí? Nos enojamos, nos ponemos tristes, nos ponemos contentos, o sea, tenemos emociones. Entonces, karmáticamente, cuando yo como un alimento de origen animal, esto estoy hablándoles de algo más energético, ¿bien? Karmáticamente es como que también nos vamos a comer la emoción de ese animal, o sea, lo ideal
sería que no. ¿Sí? No es tan biológicamente, no está tan relacionado con nosotros. ¿Sí? Espero haber respondido bien a tu pregunta. Si voy a consumir huevos, lo ideal sería consumirlos de gallinas que se hayan movido, de que no hayan comido granos y que hayan sido más o menos, por lo menos felices. ¿Sí? Eso sería ideal. Pero bueno, el tema con los alimentos de origen animal es que son seres sintientes como nosotros y a su vez cuando nosotros comemos esos alimentos también estamos comiendo esas emociones. ¿Bien? Bien, perfecto. Acá hay alguien que me pregunta un tema que, bueno, lo voy a responder porque por ahí hay mucha gente acá que tiene ganas de saber esto. Para sacar un turno conmigo, me pueden escribir directamente acá al Instagram y me dicen que quieren un turno conmigo, me pasan su correo, les mando toda la información de la propuesta terapéutica y agendan un turno ya directamente con la secretaria. Así que es así de sencillo. Muy fácil. Me mandan un mensajito directamente acá por Instagram. Bien, ¿qué más? ¿Hay alguien que preguntó? Bien. Esta pregunta. ¿La harina integral o recetas veganas de budines son buenas? ¿Se pueden consumir? Sí, hay un montón de recetas con harinas enteras que no son refinadas, que están buenas. Excelente pregunta. O sea, usando harinas que sean enteras, que no sean refinadas, sería lo mejor, lo ideal, con alimentos de buena calidad, con ingredientes de buena calidad y con pocos ingredientes. No tiene que haber 50 ingredientes en un alimento, ¿sí? Con poquitos, 4, ya está bien. Así que sí, excelente pregunta. Esta ya la respondí. Bueno, para la persona que me pregunta del COVID, que hay una preguntita, primero voy a ver si acá hay alguna pregunta sobre este tema y si puedo contesto esa. Bien, bien, bien. Bien, voy a preguntar entonces. Ah, mira, John. John, ¿cómo estás? Me están saludando del grupo de Resets. Gracias, John. Un besito enorme. John hace morfopsicología. A ver si se pone las pilas y hacemos un live. Ya te va tuyo, John, así que vamos. Bien. Vamos a contestar este tema que no es de este tema, sí, no es de hoy, pero lo voy a contestar. Una persona que me está preguntando algo que ayude con la tos y la falta de aire post-COVID. Bueno, en realidad post, pre o cualquier otro virus. Justo ahora, en breve, les voy a sacar un videito con una receta de un jarabe de cebolla. Sí, la cebolla tiene un fitoquímico que se llama quercetina. Y la quercetina ayuda como a dilatar los bronquios, los bronquiolos, y que entre mejor el aire. Entonces, esa falta de aire, digamos, estaría suplida con este jarabe, estás como que te abre los bronquios, ¿sí? La tos es un mecanismo de defensa. Entonces, en cualquier infección viral o respiratoria de vía aérea alta o baja, vas a tener tos, ¿sí? Porque es un mecanismo de defensa. La tos sirve para justamente expulsar aquello que entró en tu cuerpo. Y el cuerpo sabiamente dice, bueno, esto no tiene nada que hacer aquí, lo estamos expulsando a través de la tos, ¿bien? Entonces, los antitusivos no sirven realmente, no son medicaciones de elección, ¿sí? Los farmacológicos comunes y corrientes son muy malos, no están buenos porque tienen pseudoefedrina o alguno de estos ingredientes, o principios activos, perdón, que no están buenos. Pero nosotros lo que podemos hacer para ayudar en este proceso de eliminar, ¿sí? Porque de hecho la tos es lo último en irse, puede durar inclusive un mes. Hay tos que es más alérgica, ¿bien? Que es como una tos como en reacción, ¿sí? Que son varios accesos de tos, ¿sí? Que esa es más alérgica.
Pero para la tos, lo importante, ¿cómo podemos ayudar a que eso se pase más rápido? ¿Sí? Que es lo que nos gusta a todos, que no pasar la enfermedad, no tenerla, no tener síntomas, sentirnos joya. Nos cuesta mucho estar enfermos. Bueno, para esos momentos, idealmente la garganta tiene que estar bien húmeda. Entonces, tomar líquido. ¿Sí? Muy importante tomar líquido, a su vez, como yo estoy eliminando moco seguramente, lo importante es estar bien, bien hidratado para que no irrite, ¿sí? Porque muchas veces la tos también es irritativa, ¿sí? Como está seco, hay tos, ¿bien? Entonces, primer punto, mantener húmeda la garganta, o sea, tomar líquido, tomar agua. Segundo punto, el jarabe de cebolla, que lo van a tener en breve, ¿sí? Que se hace con cebolla y miel, que lo pueden usar. Y después, el tomillo es una de las plantas mejores para todo lo que es accesos de tos. O también algún té, como si fuera un té chai, que tiene canela, lo puedo hacer con anís verde, anís estrellado, le puedo poner tomillo, le puedo poner pimienta, le puedo poner jengibre. Lo pongo a hervir en agua, lo dejo hirviendo unos 5 o 10 minutos, lo filtro y me lo tomo. Y eso va a ayudar a que yo pueda ir sacando, expulsando moco y que a su vez mejore todo lo que es la vía aérea, ¿sí? Eso también puedo hacer. Y otra cosa muy importante, cuando yo tengo una infección de vía aérea superior, o sobre todo superior, pero también puedes ayudar para lo que es baja, es la inhalación de aceites esenciales. Entonces yo puedo tener un hornito como este, por ejemplo, ¿sí? Un hornito como este, que acá le pongo una velita y acá le pongo un poquito de agua con algún aceite esencial de menta, por ejemplo, o alcanfor. Y en el ambiente tengo este aceite esencial, inhalo y me ayuda a abrir la vía aérea y también a ir reduciendo este mecanismo de defensa. Pero bueno, primero sepan que es un mecanismo de defensa, segundo puede durar hasta un mes, es lo último en irse y bueno, hay que ser un poco tolerante con el mismo cuerpo que está tratando de sacar algo, ¿sí? no es al cohete que se está generando la tos, ¿sí? Hay tos que es alérgica, bueno, que ese es otro tema, pero si no, va a tener acá mucosa hidratada y todos los otros remedios que les di, ¿bien? Bien. Otra pregunta acá. Me preguntan, ¿el kéfir y los fermentos están en nuestra biología? Me encanta esta pregunta, gracias. Gracias, Majo. Los fermentos y el kéfir, que es un fermento, sí, están en nuestra biología, los podemos incluir en nuestra dieta porque ayudan a que tengamos una flora bacteriana mucho más saludable y también nos ayudan a tener un sistema de defensa mucho más fuerte, con lo cual vamos a enfermar menos y a estar mucho más sanos. Y además una buena digestión vamos a tener. Así que sí, está en nuestra biología y los recomiendo muchísimo que empecemos a ingerir estos fermentos. El kéfir es uno, pero está el kimchi, el chucrut, el cacao es un fermento, hay cerveza de jengibre que también es un fermento. En mi página web, que es www.ayurvedamesana.com, hay un montón de recetas de fermentos que si quieren pueden ir y chusmear y ver la cantidad de fermentos que hay y los que ustedes pueden hacer. Muy fácil de hacer, no necesitas un laboratorio bioquímico ni cosa rara, porque suena como, uy, fermento, es algo raro, pero no, es muy fácil de hacer y con lo que tienen en la cocina los pueden ir haciendo ustedes si quieren. Y después acá hay otra pregunta. ¿Qué me dicen? Flor, ¿qué pasa con el café o el mate? ¿Qué opinas? Bueno, el café y el mate y el té tienen xantinas, ¿sí? Que nos van a estimular, ¿sí? Van a hacer que estemos como más estimulados, ¿bien? Entonces deberíamos consumirlos con moderación, pero otra cosa también a tener en cuenta es que lo mejor, lo más conveniente es consumirlos alejados de las comidas. ¿Sí? Porque además roban nutrientes, hacen que nosotros no podamos absorber bien los nutrientes de los alimentos. Así que idealmente tendríamos que tomarlos alejados de las comidas. ¿Sí? Y las personas que tienen, por ejemplo, osteoporosis o osteopenia, lo recomendable es no consumirlos. ¿Bien? Perfecto. Buenísimo. Creo que ya no hay más preguntas, o por lo menos no estoy viendo. Ahora.
Sí, la persona que me está preguntando si se puede reemplazar las harinas por harinas integrales de legumbres o de frutos secos, sí, idealmente que sean enteras, o sea, las puedes hacer vos en tu casa. Por ejemplo, yo he visto recetas de brownies que se hacen con poroto duki o con garbanzos, que directamente los cocinas y luego al pasarlos por la licuadora te queda como si fuera un puré. Y eso es lo que hace la harina, digamos, de ese brownie, así que eso sería ideal y está muy bueno también. Bien, hay otra pregunta que es, ¿qué opinas sobre cocinar saludable y frizarlo? Bueno, no es lo recomendable, pero digamos, si no tenés opción de cocinar en el momento, es una opción. Bien, es mejor eso que por ahí comprar algo que no esté bueno. Y después vas a ver que ya se te van a ir abriendo los caminos para poder cocinar en el momento, que sería lo ideal. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, las personas que me están preguntando, por ejemplo, de cuadros de vómitos, de cuestiones de urgencia, recomiendo que yo no puedo atender una urgencia a través de un live, ¿sí? Tampoco a través de un mensaje de texto, ¿sí? Yo atiendo consultorio. O si no, bueno, muchas veces si es una urgencia, lo ideal es que tampoco lo voy a poder atender yo. Lo ideal es directamente ir a la guardia a un hospital, ¿sí? Mi recomendación para ir al sistema de salud convencional es ir a la guardia de un hospital, ¿sí? Bien. Bueno, creo que no hay más preguntas. Ahí me están preguntando de vuelta por el mate y la osteoporosis. O sea, el mate, la yerba mate, ¿sí? La yerba mate, la Camellia sinensis, que sería el té, y el café roban minerales, con lo cual idealmente no consumirlo cerca de las comidas y tampoco consumirlo en abundancia cuando hay osteoporosis, porque justamente por esto de que roba minerales, ¿bien? Y acá, genial esta pregunta que me están haciendo. Flor, el mate con poca yerba y coco o cáscaras de fruta o corazón de palta. Genial, está buenísimo, pueden hacer eso. El corazón de palta yo lo he utilizado también para hacer un té, o sea, rayas la palta, o sea, el corazón, el carozo, la dejas en agua, la pones a hervir con agua, perdón, y luego la filtras y te la tomas. Sí, está muy bueno. Esto, sí, y el mate también con yerbitas, por ejemplo, manzanilla, lavanda, puedes usar menta, puedes usar eucalipto también, puedes usar amargas, verdana, carqueja, jengibre, puedes ponerle cositas ricas, así queda bueno, salvia le puedes poner también, así que está bueno. Bueno, no veo más preguntitas, así que vamos a cortar ahora. Les agradezco. A ver, hay una preguntita por aquí. Con respecto entonces a la persona que me preguntó que está teniendo un cuadro tipo náuseas, vómitos y un cuadro de malestar general, o lo vemos en una atención o por ahí si es tan agudo, lo que más te conviene es ir hasta la guardia de un hospital. Y para la persona que me pregunta sobre un brócoli congelado, estrictamente te voy a recomendar o que me veas en la atención o que vayas quizás a un traumatólogo que te pueda, digamos, si ya tenés el diagnóstico y desde traumatología no te resolvieron nada, lo podemos ver en una atención médica y eso sería lo más recomendable. Y si no, acercaste hasta un traumatólogo para que te haga un diagnóstico, ¿sí? Anís estrellado, sí, le pueden poner al mate, anís estrellado. Queda muy bueno. Azúcar mascabo, ¿qué opino del azúcar mascabo? Es una excelente opción para usar como edulcorante, o sea, como sí, edulcorante en el sentido de para ponerle dulce al mate o a lo que quieras poner endulzar. Así que sí, está genial. El azúcar mascabo es muy bueno. Gracias por su mensajito, muchas gracias. Son unos dulces, gracias. ¿Con qué reemplazo el edulcorante y el azúcar? Bueno, justamente con el azúcar mascabo es una opción. Puedes usar miel de buena calidad también y puedes usar stevia. Recomiendo la stevia en planta. De hecho, la stevia en el mate está buenísima porque endulza el mate
y es en planta, ¿sí? Que a veces la stevia, claro, en hojas, como dicen acá. Porque a veces la stevia viene con otros edulcorantes que no están buenos porque no son buenos para la salud. Así que lo ideal es que usen la stevia en planta, a mí es la que más me gusta. Y también la miel y el azúcar mascabo. Y para, por ejemplo, para una torta o algo de ese estilo, puedo usar también dátiles en remojo. También se pueden usar las mismas frutas, se pueden usar, o sirve las pasas en remojo también. Eso está bueno para darle dulzor a la comida. ¿Bien? Gracias. Gracias por todos los mensajitos lindos que me están escribiendo acá. Muchas gracias. Bueno, 144, número maestro. Vamos a decir adiós. Espero que estén muy bien. Siendo las 17:55 en sí. Espero que estén muy bien. Y bueno, vamos a ir viendo qué otros temas les gustaría de que hable. Así que los voy a esperar en los próximos vivos, los próximos lives para hablar de temitas de salud. Así que bueno, les agradezco mucho el tiempito que estuvieron aquí. Un fuerte abrazo y que tengan una preciosa semana. Chau, chau.